y ya estamos listísimos para saber qué nos vamos a poner en esas fiestas de fin de año. Yo, por ejemplo, estoy indecisa todavía de la que voy a traer acá en el canal, ¿verdad? Sí, porque se vienen justamente estas fiestas de fin de año que organiza todas las empresas, todos los corporativos. Así que, Deyanira, hoy nos vas a abrir un poquito la mente y conocer un poquito lo que es el mundo de las fiestas de fin de año. ¿Y qué ponernos? ¿Qué nos ponemos? Buenos días. Hola, buen día, no soy el arbolito, pero... como el moño del arbolito. Bueno, a mí me gusta mucho ser un poco disruptiva y me gusta mostrar que la gente vea, es como que nos llega más el mensaje. Sí. Bueno, se vienen las fiestas de fin de año, todas las fiestas laborales. Y bueno, ¿qué me pongo en estas fiestas? Primero que nada, quiero aclarar lo que no me debo poner. Ok, ¿sí? A ver. Y luego tengo todas las otras opciones que sí debo llevar. Este es un look que quiero que vean un poco. Es un look, se ve muy corto, muy escotado. Y aquí compartir un poco una proporción que en imagen utilizamos mucho. Es el 70-30. 70% debemos estar vestidos, 30% piel. Cuando es una fiesta, podemos llegar a un 60-40 y hasta 50-50 si se ve armonioso y elegante. Ok. Pero 80% de piel y 20% de prenda no es apropiado, no es sugerible llevar puesto en una fiesta laboral más que nada. Yo le puedo decir, ejemplo. Yo lo puedo decir más coloquialmente. Sí, a ver. Si se ve ese cachetito acá de la nalga, no se puede. Ese que se ve acá, ya casi, casi partes muy, muy íntimas, tampoco se puede. No, o sea, hay que alegrar la vista de los muchachos, pero hasta cierto punto. Hay que ser discreto, hay que mantener la armonía, hay que mantener el respeto, la calidad. Si viste que ella dice 80%, 80% de piel, sí. No, pero la gente dice también. 80%, aquí tenemos 80% de piel, hay un 20% de prenda, entonces esto no es apropiado. Por lo tanto, vamos a mostrar un poquito. Vamos a ver la opción. Me pareció lo raro que ella haya venido así tan con algo tan... Muy atrevida. Si bien luce para otro tipo de eventos, claro, para quienes se animan y gustan verse más sexy, más que nada. Para una noche de disco está bien tu vestido. Súper, genial, no está mal, solo que para lo laboral... Pero tenemos la alternativa, ¿verdad? La que se recomendaría. Exacto, entonces, aquí va, bueno, para mostrar un poquitito. En vivo y en directo, señora, señor, estamos haciendo esto para que ustedes vean. Ahí te va a ayudar. Cochinche, ya estoy armando, pero no importa. Queremos mostrar y que quede un poco claro. Sí, voy a ayudar. Ahí está. ¿Estamos? Voy a meter esta acá. Ahí está. Bueno, y... si bien podemos traer un corto, podemos lucir un vestido, es el largo nada más. Cuidar un poquitito ese detalle, que no sean cortos muy, muy cortos. Short muy corto tampoco es favorable. Sí. Los crop top con el short. ¿Y los vestidos largos? Súper bien. O sea, puedo traer una blusa muy sexy, transparente, pero traer un palazo, un pantalón, una pollera más larga. Entonces, seguimos con la proporción. ¿Cómo buscamos el equilibrio? El equilibrio y seguimos con la proporción entre 60-40. ¿Y los muchachos con remera de fútbol y todo eso? No es el lugar. Eso es para la cancha, chicos. Entonces, bueno, mantener un poco eso, podemos llevar jeans, remeras, camisas. Lo más importante es que no mostremos tanta piel cuando vamos a la fiesta laboral. Sí. Sí, para otros eventos es apropiado. Bueno, y aquí les comparto que se ve igual. Sí. Es un vestidito sobrio, cómodo, es tranquilito. Corto, hasta puede ser un poco más escotado. Sí. Pero cuidar un poco siempre esa proporción y no exhibir mucha piel en el lugar laboral. Muy bien, entonces las chicas este tipo de vestiditos y los varones de repente un jean con alguna remera con cuello. Claro. Así mismo, evitar los shorts, las bermudas, independientemente que sea un lugar, a no ser que sea en una quinta que de repente es más apropiado, pero evitemos los shorts de fútbol, como decía Jorge, las prendas muy descuidadas. ¿Sí? Siempre hay que mantener el respeto hacia los compañeros, hacia la empresa. Y más allá si están los jefes, sobre todo ¿verdad? La cordialidad. Más allá si están los jefes, me imagino. Más que nada por los compañeros, porque es una fiesta de todos. Sí. Claro. Y para algunos puede ser incómodo, para otros no. Entonces hay que cuidar un poco ese detalle. Espectacular, hemos aprendido. Espero que hayan tomado nota, para irse a las fiestas de fin de año de su trabajo. Gracias, Deyanira. Gracias, igual. Deyanira, nos vemos. Buen fin de semana. Ya venimos.